tenemos establecidos los protocolos y tenemos el compromiso de nuestras maestras y nuestros maestros, y el servicio educativo no ha sido interrumpido. Gracias. Así respondió la secretaria de Educación Rosaide Domínguez sobre la presunta falta de clases en la frontera, donde se han cometido actos de violencia entre grupos criminales. De acuerdo con la versión de personal docente, las clases en la zona de frontera Comalapa, Motocintla, Siltepet y Amatenango de la frontera volvió a paralizarse en esta semana por los actos de violencia. A la funcionaria se le cuestionó sobre un plan de acción para recuperar clases. Todas las estrategias están dadas, están definidas, es del conocimiento de nuestras maestras, de nuestros maestros y de toda nuestra estructura educativa, que ante cualquier contingencia, como la que recientemente vivimos, que fue la pandemia, tenemos perfectamente establecidos todos esos mecanismos para que no haya interrupción de clases. Aseguró que profesores y profesoras ya conocen la forma de trabajo para no frenar la enseñanza. Los profesores están comprometidos con esa función social que les corresponde en el estado de Chiapas como educadores, y los procedimientos están establecidos y los mecanismos están establecidos para no interrumpir nuestras clases, todo en beneficio de nuestras niñas y nuestros niños. E insistió en que en esa zona de Chiapas, donde ahora de nueva cuenta existen bloqueos carreteros, hay actividad educativa. Tenemos clases con normalidad y tenemos todas estas estrategias que están implementadas, debidamente implementadas, para poder atender el servicio educativo como es debido. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.